Ya estamos, señor. Buenas tardes, señoras y señores. Son las 4:55 de la tarde. Estamos aquí en Exclusiva TV. Señores, mire, quiero enviarle un saludo a toda la gente que nos ven desde España, desde México, desde Chile, desde Colombia, señores, desde Puerto Rico, claro está, y desde República Dominicana también, ¿verdad? República Dominicana y desde aquí, desde Estados Unidos. Señoras y señores, hoy empiezo, señores, tengo de todo como en botica. Tengo un clase de programazo. Vieron el pre-opening, ya mismito vengo con eso. Eso también es, ya mismito vengo con eso. Quiero que el señor director, si lo tenemos el video, me ponga un video que nos hicieron llegar. Nos hicieron llegar este video y varios comentarios. Yo aquí, yo soy tan feo como tan franco. Y aquí yo voy a decir lo que hay. Voy a ver los comentarios y voy a dar mi opinión. Así que ponme el video si lo tenemos ready. Perdóname. Si lo tenemos ready ya. Lo tenemos ready. Está ready. Ok. Señoras y señores, vamos a ver este video y yo les voy a explicar ya mismito de todo esto. Adelante, señor director. Voy a unir tu palabra, coño, negro. Voy a dar descanso. ¡Puñeta! ¡Mujer! ¡Yo soy maricón! ¡Cállate en tu madre, hijo de puta! Ok, ahí vieron el video. No lo voy a poner nuevamente porque no. Antes de ir con los comentarios, ya está el primero en pantalla, pero antes de ir con los comentarios. Señoras y señores, esto es una total humillación lo que hicieron con este señor allí. ¿Que se robó la chancleta? Pues está bien, eso está mal, porque robar está mal. Pero contra chico, el que estaba grabando, ¿por qué usted no fue tan humilde? Viene y le compró la chancletita y se la hubiera regalado, se hubiera visto mucho mejor. Entonces, las personas ahora se creen que prender un teléfono y grabar y reírse, ¡ah, eso es maravilloso! Eso es espectacular. Eso no se hace. O sea, eso no se hace, señoras y señores. Eso para mí, eso fue una humillación lo que le hicieron a este señor. Que si es un deambulante contra chico, hay que ayudarlo. ¿Por qué usted no le compró esa chancletita? O sea, usted no sabe por la necesidad que está pasando ese señor. Ah, pero vamos a humillarle, vamos a tirarlo para Facebook, para Instagram, para Twitter y estas cuestiones. Ah, qué maravilloso es todo. Pero no podemos ayudar a un ser humano, a otro boricua, ¿verdad que no? A una persona mayor que se ve, se refleja en su rostro, que necesita ayuda. Pero nos vamos para la bachata y la chabacanería. A eso somos buenos, para eso somos geniales. Vamos a leer los primeros comentarios. Mire. That's not funny, eso no es gracioso. Yo agarro a ese guardia de mentir y con un par de gente más y doy para que aprenda. Lo que no es chistoso, o sea, homie, what the fuck. Ese pobre señor necesitaba eso. Mira el sol que hacía, además ese señor no está bien de la mente. ¿Acaso le iba a afectar a él? Sí, a él se le iba a se le compraría o se le hiciera el tonto. No, entonces también se burla. Esto es como en inglés, en español, esto es como la hombre bulú. Vamos al otro comentario, vamos al otro. Miren, ¿de dónde es el señor que yo le voy a comprar una chancleta? Es el que está grabando es siendo ignorante. Qué infeliz. Qué rabia da lo que lo humillen así. Eso no se hace. Grabarlo y reírse. Ojalá alguien le brinde ropa y zapatos a este señor bendito, por favor. Si hacen algo para ayudarlo, estoy dispuesta. Señores, y hay más comentarios, ¿verdad? Ponme dos más para culminar. Pues tengo más. Ajá. Dale. Entonces, tenemos a mejor. Walgreens de condado. Para que con las mismas chancletas le den al tipo ese que se cree un chiste. No le encuentro la risa. No ven ustedes lo hablar mucho a cuenta. Pasa que hay que tapar los nombres. Señoras y señores, esto es una poca vergüenza. Esto de estar grabando allí ese señor. ¿Pero por qué? ¿Con motivo a qué?
para poner ridículo en las redes sociales. Porque eso fue lo que esta persona que trabaja allí, o no sé si trabaja en Walgreens o no, de condado, pues prácticamente quería lograr, pero le salió el tiro por la culata. Entonces, y hay más comentarios, señores, hay comentarios habidos y por el pasar que no puedo ponerlos todos aquí, señores, porque no me da el tiempo. Pero qué feo le quedó esto a este señor que grabó este video. Eso se vio feísimo, caballero. Chicos, mira, te hubieras puesto mejor, mira, comprar la chancleta, y repito, comprar la chancletita. Entonces, mire, en estos días, según me cuentan, en Puerto Rico, está haciendo unas calores descomunales. O sea, están haciendo unas calores que señores, que está la cosa y que bárbara. Entonces, caramba, ¿usted no cree que a lo mejor él lo hizo, Benito? Porque pues, mire, ya se sentía las piernitas, Benito. Cualquiera lo hace. Hey, si hubiera visto más bonito que usted se le había regalado y no a exponerse a ridiculizarlo y a burlarse en redes sociales. Eso se vio feísimo, eso se vio de mal gusto. Eso se fue a buscar pauta, porque la gente ahora sacan un teléfono. Vamos a grabar, este y lo otro, y bien chévere. Para eso son buenos todo el mundo. Pero para ayudar al prójimo, nadie está. Nadie. O sea, qué feo se vio esto. No pongo el video nuevamente, señores, porque no. El que quiera verlo, pues mire, le da para atrás el programa cuando se acabe y lo ve. Pero yo no pienso poner nuevamente el video porque para mí esto es una humillación que le hicieron a este señor. Lo puse con la única razón para que vieran, ¿verdad? Para que de lo que yo estoy hablando, porque si no lo pongo, pues, ¿verdad? Van a decir, pero ¿de qué tú estás hablando? Y para aquí y para allá. Lo pongo por esa razón, porque si no lo tengo que poner, no lo pongo, porque esto es lo que fueron ahí, fue humillar a este señor. Contra, eso no se hace. Pero señores, dejen su comentario aquí en este programa, aquí en YouTube, dejen los comentarios qué usted opina de este video de esta persona que se puso a grabar allí en Walgreens de condado. Así que, tan sencillo como eso. Bueno, señores, voy ahora con lo del pre-opening de lo que empezamos el programa. Ponme atención rápidamente. Esto se va a poner feo. Que sí, que esto se puso feo hace rato. Don Miguel Romero, el alcalde de San Juan. Mira qué pasó con los sentidos de los nombres. Ponme los nombres. Le voy a presentar un video y vengo para acá rapidito que le voy a hacer una serie de preguntas y le voy a decir unas cuantas cositas. ¿Está bien? Vamos a ver el video. Adelante, señor director. Ahí vio el video Don Miguel Romero. Y mira, lo está en pantalla también otra vez. Don Miguel, de nuestro reportero, señora Tara Dila, ya a investigar todo esto. Mire, esto lleva aproximadamente 5 a 6 años, estos semáforos así, Don Miguel. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esto es cerca de la escuela, esto es allá en Country Club, cerca de las parcelas Falú. Esto es parte de San Juan, Don Miguel. Cerca de la escuela Berwyn Superior. Miren, Don Miguel, esto es un peligro allí. Allí cruzan, ¿verdad? Estudiantes, personas mayores. Entonces, no tan solo eso, que cruzan personas y niños, personas mayores y niños. También que allí los carros, mire, pueden tener un accidente, porque hay veces que se tiran allí a lo loco. Porque eso allí es tírate tú quítate tú para ponerme yo. Eso es así allí. Entonces esas carreteras allí, yo sé que usted está también trabajando en San Juan y sé que está en Vuelta de Tierra allí poniéndose en Chuchín, pero Don Miguel Romero, usted tiene que también
ir a Villa Palmera. Porque también eso también allí, eso es parte de San Juan. Tiene que ir a Caimito, tiene que ir a Cupey, tiene que ir a Río Piedra. O sea, que Río Piedra está, que Dios Padre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Don Miguel, tiene que ir a arreglar todos estos sitios. Yo sé que usted lleva aproximadamente 2 años con la poltrona. Pero, señor alcalde de San Juan, usted tiene que tomar cartas en el asunto. Que le toca a Departamento de Obras Públicas las luces estas, los semáforos no tienen luz. Pues mire, don Miguel Romero, pero usted es el alcalde. Porque allí había un representante, no sé si está todavía el Juan Oscar Morales, a la verdad que no sé, por este revolú que hay. Pero esto se lo estoy diciendo a usted directamente. Porque esto ya esto lleva bastante tiempo. Entonces ya esto hay que arreglarlo. ¿Qué usted está esperando? Que ocurra allí una desgracia, allí que choquen 2 carros allí, que atropellen a alguien. Porque eso es lo que puede... ¿Que están intermitentes? Sí, están intermitentes, pero no están funcionando como Dios manda. Mira, allí no hay semáforo en la otra. O sea, hay nada más que en 3 direcciones hay semáforo. En la otra no hay semáforo. No podemos poner... Mira, no hay semáforo para el lado de ella. Cuando tú miras para allá. Entonces, ¿qué usted está esperando, don Miguel Romero? O sea, ahí por la noche eso es boca de lobo. Eso no se ve tampoco nada. Hay unos cráteres allí que eso es que Dios Padre. Entonces, y la gente nos llama y nos da la queja. Esto, que si lo otro. O sea, esto hay que arreglarlo, don Miguel. Y no lo estamos criticando porque, ¿verdad? Sabemos que usted lleva 2 años. Entonces, 2 años que lleva don Miguel. 2 años allí en San Juan. Pero don Miguel, todas estas cuestiones hay que arreglarlas. No podemos estar, ¿verdad? Durmiéndonos en los 5 segundos. Tú sabes, con el respeto que usted se merece. Pero esto hay que arreglarlo. Tan sencillo como eso. Porque imagínese. Entonces después ocurre ahí una desgracia. Atropellen a alguien. Dios no quiera. Tú sabes, Dios no lo quiera. O una persona mayor que esté pasando. Porque allí la gente pasa como si eso fuera una pista de carrera allí. Como si eso fuera la pista de Salina. Entonces, vamos a hacerle estas cuestiones. Vamos a arreglar esto también. Hay que vaya a Río Piedra, vaya a todos estos sitios, don Miguel, le arregle todas estas cosas. ¿Ok? Ok, mijo, sí, porque hay que. Yo doy consejos aquí, tú sabes, yo también, tú sabes, con esto. Bueno, señoras y señores, ponme atención. Voy a otro tema, rapidito. Miren, ahí está Marc Anthony y Nadia Ferreira. Ustedes saben que ellos se comprometieron y él le dio un anillo a Nadia Ferreira, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo los programas de chismes, dice que hay mucho que hay por ahí, es el número uno, y no se han dado de cuenta de este chisme. Digo, yo no lo he visto ni a tiro, pero ¿sabes? Como yo soy así, tú sabes, yo a mí me encanta averiguar y corroboro todas estas cuestiones, pues mire, Marc Anthony pues se comprometió con Nadia Ferreira, hasta ahí está todo nice. Vamos a ver la foto de anillo de Nadia Ferreira, el anillo que le dio Marc Anthony. Pónmelo en pantalla si lo tenemos. Pónmelo ahí, dale. Ajá, míralo ahí. Usted ve el anillo, usted ve bien chévere, pero, yo veo más allá del anillo, señores. Miren ahí la mano de Marc Anthony, que tiene como un lunarcito negro, como que le pasaron una pinturita negra ahí, tú sabes, en el dedo, ¿verdad? Eso yo creo que es el dedo del corazón que le llaman. Miren, señoras y señores, en ese dedito, aparente y alegadamente, Marc Anthony tenía tatuadas las iniciales de Jennifer López. Jennifer López. Entonces, la gente no se han dado cuenta de esto, pero yo me doy de cuenta de estas cosas. Yo me pongo a buscar y para aquí y para allá. Ponme la foto, ponme las 3 fotos ahí. La foto, digo, quítame la de María Antonia y Nadia Ferreira y ponme la de esa foto de que está pintorría y la otra foto que yo conseguí del tatuaje de hielo. Pónmela en pantalla, la tenemos. Miren la comparativa ahí, mira, ahí tenía la J-Lo, no sé si eso es una M o una O, a J-Lo, J-Lo y creo que Mark, no sé, a la verdad que, pero mira, ahí están las de esto. Entonces, acá ustedes ven rápidamente que se lo tapó,
Mucha gente, seguidores de Mark Anthony, se han podido decir que pues que rápidamente, antes de comprometer a Nadia, pues él fue y se tapó, ¿cómo se llama esto? Las iniciales que se hicieron, los tatuajes que se hicieron o no, la J-Lo. Pero yo no sé para qué, yo no entiendo, eso no tiene nada de malo. Digo yo, creo yo que eso no tiene nada de malo. Al menos que no diga Nadia Ferreira, le haya dicho usted que se tapaba los nombres de doña Jennifer López. Que no entiendo por qué, porque doña Jennifer está muy bien con Ben Affleck, o Ben Affleck, qué sé yo, cómo se llama el tipo, y es la mamá de sus hijos. O sea, no entiendo cuál es la necesidad de estar con esas cosas. Pero, y después tirar fotos para que todo el mundo se dé cuenta del chisme y para aquí y para allá. Otra cosa, don Mark Anthony, usted estaba aquí en bastón. Usted suspendió un show porque estaba aquí en bastón. Déjame quedarme callado, mijo. No voy a decir nada porque. Pero don Mark Anthony, suave con los embustes, mijo. Mire, porque es que imagínense. Oye, vamos a ver una foto de un antes y después de una conocida cantante. Pues ponmela en pantalla, pues la tenemos por ahí. Mira, pero ¿quién es ese? Espérate, no íbamos con la conocida cantante. Ok, ya vamos con la cantante. Ok, este es Cristian Castro. Cristian Castro, mire, señores, reapareció luego de un tiempo. Reapareció con un nuevo look. Vamos a ver un video donde se le ve bien chévere y para aquí vaya él cantando y todo. Vamos a ver el video. Adelante, el director. Mira, Cristian, mijo, mijo, el pelo pues está bien, lo tienes largo. Date un papazo o un alisado. Y mijo, píntate ese pelo de Dark Brown, qué sé yo. Tú sabes, pero ese pelo así, ese es obvio. No, mijo, no, ese rubio no. No like, no tiki, no Londres, ¿ok? Así que no, píntate ese pelo de otro color bien espectacular, ¿sí? Porque don Cristian, usted es un señor chévere. Así que, bueno, mire, señoras y señores, pasando ahora con... ¿Tenemos lo de la cantante? ¿Lo tenemos? Ahora lo tenemos, ahora sí lo tenemos. Vamos a verlo. Sí, mira. Ah, mírala ahí. Esa es Shakira, señoras y señores. Oye, pero Shakira, mira, la primera foto es de 2006... Y la otra es reciente, hace dos o tres días, en el 2022. Señores, Shakira no cambia, está igualita, pero igualita, señores. Esa muchacha está genial, no cambia. Mucho éxito para Shakira, oye, se ve muy bien, ¿sabes? No cambia. Fíjate, de Shakira, hay muchas artistas que están, que han pasado los años y se siguen viendo igualito. Oye, pero Shakira, dame la fórmula, mija. Dame la fórmula, porque parece yo dos o tres añitos más, pues me veo igual, tú sabes. A ver si me veo igual, chica, porque. Espera, no venga el nene ahí viéndose. Espera. Ah, no. Yo intento hacer un programa serio, señores, pero aquí no me dejan. Aquí un bravachato, un vacilón siempre. Esto para que ustedes vean, señores. Imagínate. Pero bueno, mucho éxito a Shakira. Oye, pasando a otros temas, ponme la foto ahí, el siguiente tema. Mire, señores, mire, ahí está. Señores, mire, ahora cambio de día y de hora. Señores, mire, Bembeteando todos los sábados a las 8 de la noche. Usted ve el live de Papelones a las 7 de la noche y a las 8 de la noche ve Bembeteando a nosotros. Bien chévere, chismes, entrevistas, chismes retro, de todo. Como en botica, y lo que está pasando en la casa de los famosos, como dice mi amiguita Chana, me muero. Mira, ponga el gordito, chicos. Ah, no. Mira, dejen el vacío, que aquí no se puede dar el programa serio.
Mira, mira, no, serio, hablando serio, todos los sábados a las 8 de la noche, después del live de Papelón en Boricua. Esto, mire, con bombazos y bombazos, chismes exclusivas, mire, y entrevistas que nadie las tiene, ni los del odio, ya no, esa gente tampoco las tiene. Así que usted no se olvide de sintonizar y suscríbase, señores, que usted está esperando. Suscríbase y déle a la campanita. Síganos en Instagram también como Bembeteando TV. Y mire, también allá en Facebook como Bembeteando TV y en Twitter. Adiós, ¿en Twitter o en Twitter? En Twitter. En Twitter como Bembeteando TV. Así que esto está caliente, señores. Estos son bombazos y bombazos y bombazos. Imagínate, ahí tenemos allí a nuestros corresponsales, mis amiguitos Chana y Papelones, que están, mire, 24-7 con la casa de los famosos. Eso está caliente allí. Eso está bombazos y bombazos. Señoras y señores, mire, pasando a otros temas. Allá nos vamos. Pero ¿por qué? Ya tan rapidito, yo le digo, pero ¿cuántos minutos vamos? Ay, bien, pues yo creo, denme 20 más. Ve, señores, bendito, no hay tiempo para más. Mira, redes sociales de Exclusiva TV. Mire, en Instagram nos consigues, como Exclusiva TV. En Facebook nos consigues como Exclusiva TV. En Twitter como Exclusiva TV 11. Mira, en TikTok, mira que están. Espérate, vengo con eso ahora, antes de irnos. En TikTok como Exclusiva TV. Y aquí recuerden suscribirse y darnos like. Mire, señoras y señores, estos salapastrosos técnicos míos. O de este técnico mío, se puso a subir un video para allá, para TikTok. Eso, yo no sé mucho con esa cuestión. Mire, se puso a vacilarme. Mire, que vamos a ver el video, vamos a verlo antes de irnos. Adelante, señor director.